Mire, detuvieron a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, esto allá en Sinaloa. Aguas y cuidado donde compras tus medicamentos. Encabezó Mariano Rosales en la conferencia de prensa sobre la Feria Villaflores 2023. Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación de la Comandancia de Seguridad Pública y Tránsito aquí en la capital chiapaneca. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este viernes, viernes ya 6 de enero de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas y para los niños, Carlos, además del 24 y 25 de diciembre. Este día es muy especial, el Día de los Reyes Magos. Muy buenos días, Carlos. Adolfo, buenos días a todos. Y saludados también en esta mañana de viernes. Saludos, como todos los días a esta hora, a quien nos ven a través de TV3 Carbendex en su Chiapa, Canal 20, Cable Ilusión Antiopisca, mis paisanos de Cintalapa y de Jiquipilas, y con ellos también se acaba el Maratón Guadalupe Reyes. Así es, Carlos. De las pachangas. Bueno, ya viene el 14 de febrero. Y como dijeran los memes, nada más los tamalitos del 2 de febrero y ya. ¿Y Marquito va a estar los tamales? Está esperando, dice que le salga en la rosca un muñeco. Para el 2 de febrero, día muy especial el 2 de febrero, la Feria de la Candelaria de mi pueblo, de Cintalapa de Figueroa, pero también se celebra en otros municipios de Chiapas, ¿no? Tenemos fiesta para reventar, Carlos, y ya viene también lo de Chiapa de Corzo. Lo de Villaflores. Lo de Villaflores también. Pegadito a Villaflores, después viene creo que en febrero o marzo la de Villacorzo, y ya empiezan las ferias de los municipios todo el año. Después viene el 14 de febrero, ¿no? Día del Amor y la Amistad, el 18 de marzo, es mi cumpleaños, el 18 de marzo. Y vienen las pachangas. ¿Y así? El mexicano inventa cualquier todo, cosa, ¿no? Sí. Bueno, mire, déjeme decirle que también hay que cuidarse mucho porque está aumentando el número de COVID en Chiapas. 28 casos se registraron el día de ayer en la entidad. Dice la Secretaría de Salud del Estado que se identificaron 28 casos nuevos de COVID-19 en 10 municipios del estado sin el reporte de fallecimientos. La distribución geográfica de los casos es la siguiente: Tuxtla Gutiérrez con 9, Tapachula 6, Veracruz 3, Chiapa de Corzo, Tuxtla Chico y Tuzantán 2 casos cada uno. Y los municipios de Cacahuatán, Unión Juárez, Villa Comaltitlán y Sinacantán, un contagio. Se trata de 18 personas del sexo femenino y 10 del sexo masculino, entre ellas un bebé y el resto de 15 años de edad en adelante. Del total de pacientes, 5 de ellos presentan datos de comorbilidad, como hipertensión, asma, obesidad, diabetes y tabaquismo. Y bueno, continuamos con más información. Permítame aquí retomar lo que le comentábamos ayer en la segunda emisión y que tiene que ver pues con uno de los aspectos más mencionados en las últimas horas, que es la detención de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, porque pues hay una serie, digamos, de declaraciones, de videos, de reacciones que vale la pena ver. Permítame primero presentarle esto que dijo el día de ayer justo el titular de la Sedena. Personal de la Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal armado a bordo de varias camionetas tipo pick-up, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la Novena Zona Militar, ahí en Culiacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos a efecto de proceder conforme a derecho a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza.
Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N. entre los integrantes de este grupo delincuencial, logrando su aseguramiento en posesión de armamento exclusivo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Ovidio N. es quien lidera la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico, generador de violencia en 4 estados y en la región noroeste del país, hijo de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en los Estados Unidos de América. El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, FEMDO, para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal y determinar su situación jurídica. Y bueno, así está pues esta información que tiene que ver, le digo ya, obviamente muchas horas después de que todo mundo sabía la detención de Ovidio, nada más que la autoridad no lo había confirmado. ¿Qué pasó en Culiacán? Y usted ya escuchaba parte de lo que se decía en este mensaje a medios de comunicación y a la población en general, pues tiene que ver hasta el corte del día de ayer, porque pues, eventualmente se fueron sumando otro tipo de protestas y de acciones vandálicas. Se habían contabilizado después de la detención de Ovidio 19 bloqueos, pero hablamos de bloqueos no solamente de vehículos, sino que implicaron la quema de vehículos, de personas con armas largas que se vio en algunos videos, incluso algunos aviones comerciales y hasta aviones oficiales también recibieron agresión pues en toda esta parte que tiene que ver con este tipo de detenciones. Aquí le presento la cronología de videos que le voy a dejar también con sonido y posteriormente le voy a ir describiendo qué pasó en cada uno de ellos. Dale, compa, ¿qué digo? Que salga la plebada bélica a la verga, pura chapita. Un radio, ¿qué es un radio? Disparos al aire de un vehículo particular que pasó por la carretera internacional aquí de Novolato. Las imágenes, Carlos, son de preocupación, de tristeza, probablemente de impotencia, otras hasta parecen de películas. Antes de digamos, entrar un poco más de lleno en este tema, nada más permíteme
hacerle la narración a la gente de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué ocurrió en las últimas horas en Culiacán? Pues tiene que ver primero con la quema de vehículos durante la madrugada, en este caso de este jueves, que es lo que básicamente usted observa en la pantalla. Y lo siguiente es estas imágenes, Carlos, como de película, así donde es. Se ve la ráfaga de disparos desde un helicóptero contra civiles armados. Esto hace tiempo también lo vimos en algún punto de nuestro país, pero no deja de ser increíble, por si pensábamos que el ejército no tenía armamento de grueso calibre, pues ahí están estas imágenes que hasta parecen efectos especiales, este tipo. Y qué peligroso, ¿no? De balas. Ese tipo de, por supuesto, de disparos desde el aire, porque hay civiles abajo que nada tienen que ver. Así bueno. Es, Carlos, así es. Bueno, me imagino yo que algún tipo de precisión deben de tener, ¿no? Algún, así es. O sea, algo puntual hacia dónde disparan. Después, aeronaves sobrevolaron también la ciudad de Culiacán, que son estas que se observan en pantalla, ¿no? Que andaban por doquier en la ciudad. Civiles armados también se habían reagrupado para continuar el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Mexicanas. De hecho, aquí se puede apreciar estas unidades. Habían, pues, varias personas a bordo de ellas. Y son imágenes que ellos mismos subieron a las redes sociales. Exactamente, ¿eh? Como una especie como de mostrar el músculo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Hubo, pues, civiles también que abandonaron básicamente las armas después de que se presentó todo este tipo de situación, de esta refriega contra el ejército. Y otras imágenes también preocupantes fue cuando civiles armados invadieron hospitales en busca de atención médica para sus compañeros. En el video escuchábamos cómo la gente, el personal ahí, ¿no? Lleno de zozobra, de incertidumbre, de saber qué es lo que estaba pasando. Lo otro fue también que se reportaron disparos contra un avión de la fuerza después de que fue capturado Ovidio. Es el reporte que nos llegó a la mesa de redacción. Y esta imagen, la última, que a mí la verdad me parece muy triste, sobre todo por la voz que se alcanza a escuchar de una niña, ¿no? Como preguntando qué finalmente había pasado. Los pasajeros de un avión comercial pues se tiraron al piso después de que escucharon disparos de arma de fuego. La nave, el reporte que nos llegó es que había recibido un impacto de arma de fuego. Así está como esta cronología hasta el día de ayer, Carlos, de lo que ocurrió en relación al tema de Ovidio. Así es, con respecto a este avión de Aeroméxico que iba a despegar rumbo a la Ciudad de México, decían los mismos directivos de la empresa aérea que esa bala era precisamente producto de las balas que le tiraron al avión de la Fuerza Aérea Mexicana los sicarios que son parte del cártel juvenil que encabeza Ovidio Guzmán López, perteneciente al cártel del Golfo. Pues como bien lo decía, si lo vemos en las imágenes, pareciera que fuera una película de narcos, de esas mexicanas que normalmente se filman en nuestro país, pero no, era verdad. Era el ejército mexicano, era la Sedena, era la Guardia Nacional, policías estatales, contra estos sicarios del cártel juvenil perteneciente al Golfo de México, en la detención de Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo Guzmán. Decía el secretario de Relaciones Exteriores ayer que va a tardar un poquito la extradición hacia Estados Unidos, pues por eso los papeleos y lo que tiene que declarar ante el Ministerio Público Federal, allá en el altiplano, ya está, ya duerme allá en lo que antes era Almoloya de Juárez, el altiplano, este cerezo federal, allá en el Estado de México. Y el presidente de la República también decía ayer que no, que pues es que es una actividad de normal del ejército contra los delincuentes y que no es para quedar bien con el presidente Biden, que viene el domingo 19 a nuestro país. Entonces, no sabemos qué vaya a suceder, pero hoy por la mañana ya las autoridades federales, estatales y municipales del Estado de Sinaloa, y particularmente por los hechos de Culiacán, decían que invitaban a la gente que paulatinamente empiecen a regresar ya a sus actividades, que ya se empiecen a abrir los centros comerciales, pero la gente está espantada, ¿no? Sí, falta ver, Carlos, que haga o haya como este, digamos, balance. Así de es. Finalmente las personas heridas, las personas muertas, de dónde son, ¿no? Porque
finalmente es información que le interesa a la gente. Así un es. Operativo de esta magnitud, algún tipo de consecuencia generó, además de la violencia que ya vimos. Hay varios lesionados, ¿no? Sí, debe entre ser. Entre civiles y militares, policías estatales, hay lesionados, hay muertos también que no han dicho efectivamente a qué bando pertenecen o si eran neutrales. Claro. Y también, Adolfo, habría que recalcar aquí que en donde quiera se suscita la rapiña. Ayer en Culiacán, Sinaloa, las tiendas de conveniencias y las tiendas de línea blanca, vimos ahí apenas en un caribito cabe un tremendo refrigerador, pero se lo estaban robando, sí. Y le estaban subiendo, y una señora cargando una lavadora nuevecita. Digo, ¿cómo se aprovecha la gente? No, están además, viendo el problema y todavía le suman. En medio de esa situación, porque además no había pasado, digamos, la atención en el sitio, ¿no? Sí, unos pero eran bueno. echando bala y otros robando, ¿no? Pero bueno, así vive nuestro país, así son las consecuencias, y ojalá esto ahí quede, ya termina, y no vaya a haber consecuencias lamentables posteriormente, porque pues estos tipos no se quedan callados, así no se es, quedan claro, tranquilos, sí. ¿no? Ahí está el asunto de Sinaloa, que va a seguir dando para más en cuestión de información a nivel nacional e internacional, mientras se hacen los preparativos para la reunión cumbre entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá, que es la próxima semana. Así es, a la vuelta del estado. Así es, bueno, nos vamos a otro tema. Mire, tenga usted mucho cuidado porque dice la COFEPRIS, o sea, mucho cuidado donde compra usted sus medicamentos, porque dice la COFEPRIS que están falsificando 7 medicamentos. Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la detección de la falsificación de 7 medicamentos. De acuerdo a la especialista en epidemiología y salud pública, James Gómez Montes, su consumo puede representar un riesgo porque no hay certeza de los ingredientes. Pueden incluso estar hechos con sustancias tóxicas o contaminadas. Refirió que no es posible saber con qué sales están hechos esos medicamentos. Por ejemplo, uno de los falsificados fue la iosina con metamisol sódico, que es un analgésico con la capacidad de bajar la presión arterial, pero si es falso no se puede predecir su efecto, ya que puede tener azúcar o sal o incluso una sustancia tóxica. Un medicamento falso o pirata puede provocar reacciones leves, como a nivel cutáneo, y de forma más grave, un shock anafiláctico, una reacción tan severa que puede llegar a cerrar la glotis e impedir la respiración, lo que obviamente es un riesgo de muerte. Indicó que cada frasco o caja de un medicamento debe llevar impreso el registro sanitario que avala la autorización de la autoridad sanitaria, lo que quiere decir que puede circular y su consumo es seguro. El especialista explicó que cuando la COFEPRIS emite un boletín sobre uno o más medicamentos comprometidos, los hospitales públicos y privados, farmacias y demás puntos deben verificar si tienen en su almacén unidades de los lotes que indique y, de ser así, ponerlo en cuarentena y levantar un acta. Gómez Montes mencionó que además de verificar que el empaque de los medicamentos contengan el registro sanitario, otra forma de prevenir que sean falsos es comprar en lugares establecidos que garanticen seguridad, ya sea en un medicamento de nombre comercial o genérico intercambiable. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Por cierto, los incendios podrían afectar la calidad del aire en la zona metropolitana de Chiapas. Los incendios forestales que puedan registrarse en la zona metropolitana de Chiapas en las próximas semanas podrían generar un impacto ambiental por la contaminación de partículas menores a 2.5 micras, enfatizó Ramón Corzo Toledo, encargado del monitoreo de la calidad del aire en la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Uno de los aspectos preocupantes, dijo, es que el año pasado se presentaron algunos episodios de precontingencia ambiental. De hecho, el diagnóstico preliminar que se tiene es que Chiapas no está cumpliendo con la norma 025 en materia de salud, que se asocia con la cantidad de partículas menores a 2.5 micras. Comentó que entre febrero, marzo y abril son los meses en que se presentan las condiciones más severas con las quemas y eso concentrará más contaminantes. En los alrededores de la capital, una porción de la contaminación se genera por el uso de vehículos y el otro también por los combustibles que se queman en los hogares o también en los negocios.
Uno de los aspectos preocupantes, refirió, es que el incremento de las partículas se presentaron en la temporada de estiaje, hablando de lo ocurrido el año pasado. Es decir, que la suma de lo que se genera por vehículos y otras actividades en el hogar, además de las quemas, provocan que se presenten estos parámetros. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, con motivo al Día de Reyes, la senadora Cecil de León anduvo en varias colonias de Tuxtla Gutiérrez. Ayer jueves, la senadora Cecil de León realizó trabajo territorial en 10 colonias de la capital chiapaneca, en las cuales realizó asambleas con las vecinas y los vecinos, haciendo seguimiento a peticiones, proyectos y compartiendo la festividad tradicional del Día de Reyes con los asistentes. El recorrido de Cecil de León inició en la colonia Rivera Guadalupe, donde pudo compartir la tradicional rosca de Reyes con los asistentes. Posteriormente se realizaron donaciones de juguetes en los parques San José Terán, La Reliquia, así como actividades de vinculación en la colonia Belén, para terminar la jornada matutina en el parque de Copoya. Posteriormente, durante la tarde, el recorrido siguió en el parque de la agencia de la colonia Cerro Hueco y más tarde en la colonia 6 de Junio en el Parque de la Patria. El trabajo en terreno concluyó en las colonias Las Granjas, logrando así reunirse y trabajar con vecinos de 10 colonias de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, vamos a más información, a esto que tiene que ver con la rehabilitación de drenajes. El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que rehabilitó el drenaje en calles del barrio La Pimienta de la capital chiapaneca, de tal manera que el organismo operador del agua en la ciudad dijo que se logró concluir con la obra de rehabilitación de drenaje sobre la Cuarta Oriente entre las avenidas Novena y Décima Norte. En el sitio aseguraron que se instalaron 112 metros de tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas de diámetro, se construyeron dos nuevos pozos de visita y se rehabilitaron dos pozos existentes. El organismo operador del agua hizo un llamado a la población a considerar el uso correcto del sistema de drenaje de aguas residuales y la separación de la red de alcantarillado de aguas pluviales, ya que en un porcentaje elevado de viviendas en Tuxtla Gutiérrez se conectan las tuberías de aguas pluviales a la red de drenaje sanitario, lo cual genera una presión elevada que termina por afectar la tubería. Se aseguró que en el sitio había escurrimientos de aguas residuales, lo que generaba olores fétidos, y de acuerdo con los comentarios de algunos vecinos del sitio, lo anterior además les generaba preocupación por las enfermedades que se pudieran presentar. Es importante precisar que esta es una de las 10 obras de rehabilitación de drenaje sanitario con que el ESMAPA cerró el 2022, siendo estos los ubicados en Arroyo Azteca, Colonia Francisco y Madero, 14 Poniente y Privada San Rafael del barrio La Lomita, Arroyo Pomarrosa, Colonia Donaí, Infonaví del Rosario, barrio Colón, entre la Octava Oriente y Tercera Norte, así como La Pimienta. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Vamos a otro tema, analizarán los problemas educativos universitarios. Conferencias, presentaciones de libros, talleres y otras actividades serán parte del quinto coloquio nacional sobre modelos educativos universitarios, del cual la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas será sede en mayo próximo, con el fin de compartir conocimientos para actualizar la formación de investigadores y estudiantes. El coordinador general, Javier Rodríguez Lagunas, señaló que el evento se realizará del 17 al 19 de mayo con el objetivo de promover el diálogo sobre problemas y necesidades de la educación, así como sus alternativas de solución, visiones y reflexiones. Detalló que se realizarán conferencias, ponencias, mesas de debate y presentaciones de libro en las modalidades presencial y a distancia. Participarán investigadores de diferentes universidades del país, además de algunos locales con amplia experiencia en la educación. Los participantes desarrollarán los ejes temáticos, reconfiguración de los modelos educativos universitarios, factores psicosociales y educativos y su incidencia en los actores de las instituciones educativas, los retos de la gestión y de la política educativa en las universidades por efectos de la pandemia y la vinculación de la universidad en el ámbito social. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Y bueno, vamos a más información ahora, esto que tiene que ver con el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación.
El Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, ICTI, tiene una visión de que el 2023 sea un año de consolidación e implementación de proyectos que se han generado anteriormente y que deben dar paso a un gobierno más eficiente en materia tecnológica, dijo su director general, Elmer Ferraz Coutinho, al encabezar una reunión de trabajo con los directivos del organismo con la finalidad de supervisar las acciones y estrategias, así como implementar este 2023 para fortalecer aún más el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en la entidad. En este contexto, el funcionario estatal sostuvo que en Chiapas se trabaja para reducir la brecha digital, por lo que se implementará una estrategia en este tema que sea un eje rector y colaborativo entre todas las dependencias del gobierno del estado. Finalmente, Ferraz Coutinho exhortó a sus colaboradores a mantener una actitud propositiva y profesional para trabajar de forma ardua, eficaz y eficiente con la gobernanza digital en beneficio de la población chiapaneca. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. En más información, piden claridad en el asesinato de Martín de los Santos. Justicia, justicia, es el grito desesperado en el atrio de la Catedral San Marcos de la familia de Martín de los Santos, quienes exigen que se dé con el responsable del asesinato a quemarropa mientras este se encontraba en calles de su natal Tonalá. En voz de Armando Domínguez, quien fuera sobrino del asesinado, aseguró que el 31 de diciembre, después de que este salió de comer de su casa y cuando iba a abordar el taxi que conducía, dispararon contra su humanidad en 7 ocasiones. Lo anterior ocurrió en presencia de la esposa e hija del hoy occiso, por lo que esto, dijo, les generó un impacto emocional muy fuerte. Aseguraron que él era un hombre honorable y de buenos valores, por lo que no se entiende la razón por la cual fue asesinado. Las y los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que el crimen se esclarezca, ya que no existe información alguna al respecto. Aseguraron que en Tonalá se están viviendo momentos complicados en materia de seguridad, pues no es justo que se le dé muerte a un taxista de esa forma, en especial porque Martín de los Santos no era un hombre con vicios, ni que tuviera problemas con nadie. Comentaron que Martín no recibió amenazas de ningún tipo, pues en su trabajo como taxista no tenía enemigo alguno y tampoco se sabe que hubiera tenido algún altercado o enfrentamiento en un hecho de tránsito previo a los hechos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José Ortega. Mire, vamos a más información a esto que tiene que ver con los productos enlatados. Si ustedes de estos que consumen mucho estos productos, vea la información. Muchas personas consumen de forma frecuente alimentos procesados, enlatados y deshidratados, sin saber que contienen altas cantidades de azúcares que afectan gravemente la salud, porque conlleva el desarrollo de enfermedades como la diabetes, colesterol, triglicéridos, sobrepeso y obesidad. El médico general Abraham Velázquez indicó que la cantidad recomendada de azúcar a consumir al día es de 25 gramos. Es necesaria para el correcto funcionamiento del organismo. Varios alimentos naturales brindan ya ese aporte necesario, pero en muchos casos se le suma el de productos procesados. Hay un sinfín de investigaciones del impacto de dietas con alto nivel de sodio, azúcar y harinas a nivel corporal y cerebral. Incluso actualmente se sabe que los receptores cerebrales no están hechos para el consumo de azúcar, sino para proteínas, lípidos y agua. Destacó que conforme avanza la edad, el consumo de azúcar es más dañino para la salud, porque las funciones metabólicas del cuerpo van disminuyendo de forma natural y en algunos casos de forma acelerada si es que hay abuso de ciertos productos y bebidas. Hoy todavía muchas personas desconocen las porciones de azúcares que debe consumir, en dónde y cómo, y lo mejor es acudir con un especialista en la materia para establecer una alimentación con base a elementos como el peso, actividades diarias y la edad, no hacer dietas sin autorización del médico. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a ver ahora ese trabajo de mi compañero Adolfo Luján sobre Aldebarán Heleria y el arte de la panadería.
Desde hace 25 años, Aldebarán Heleria López inició en el mundo de la panadería tradicional y su oficio cobra mayor relevancia en estas celebraciones del Día de los Reyes Magos, debido a las recetas que tiene para la fabricación de la rosca que se degustará en muchos hogares de Chiapas. Para él, esto representa un arte que exige tiempo y preparación. A través de su conocimiento, ha podido llegar a cientos de viviendas con su preparación. Su crecimiento profesional, relató, ha sido importante y en este tiempo su familia ha mostrado su alegría por el oficio en el que se desempeña. De hecho, señala que un buen panadero debe tener amor a su oficio, mostrar pasión y también dedicar tiempo. Una de sus encomiendas para este año está centrada en la preparación de la rosca de Reyes. Para este extrabajo, explicó, lo primero que realizan es cremar la margarina con la mantequilla y el azúcar y también todos los ingredientes que lleva este producto. Hacer una rosca de Reyes es un proceso bastante tardado y aquí nos explica las razones. Bueno, es un proceso tardado, sobre todo porque lo que cuesta más es el proceso de la elaboración en el amasado, porque necesitamos que tenga el toque ideal. Entonces, en el amasado aproximadamente una hora, de ahí pues hay que meterlo al horno aproximadamente otra hora para ya tenerlo ya físicamente, ¿no?, ya lista para empezar lo que es el proceso de decoración. Aproximadamente unas 5 horas es el ya desde la elaboración hasta la preparación ya para que esté lista para salir, digamos, al cliente. Desde el inicio y hasta que terminan todos los procedimientos, incluyendo la decoración, el personal de la panadería Las Álvarez señala, el panadero, donde ha trabajado en los últimos años, tiene una gran encomienda y una responsabilidad importante con la ciudadanía, que es entregar un buen producto. De hecho, adicional al tema de la rosca de Reyes, también se prepara el platillo fuerte, que son las cazuelejas de mantequilla, además de la elaboración de panqués, polvorones y hasta rosquillas. Yo creo que debe ser el amor a lo que haces. Si te gusta, te apasiona, lo haces con entrega, con precisión y le dedicas el tiempo, creo que esos son los factores a ver en el asunto de una persona que se dedica a este oficio. Todo lo que producen, dijo, se maneja por tiempos. Si no se respeta esto, puede ocurrir que la consistencia se pierda y esto se ve reflejado en el producto final. Desde los 17 años, este panadero comenzó a adentrarse en este mundo y en el oficio. Después tomó algunos cursos para mejorar y hoy ha avanzado sustancialmente en la preparación de todo lo que se vende. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero, para TVO Noticias de Cuarto Poder. Oiga, le hablábamos ese rato del tema de las fiestas y celebraciones. Permítame ir hasta Villaflores porque se anunció justo también la fiesta en aquel municipio. Le comparto esta información que hace referencia a que en conferencia de prensa el alcalde de Villaflores, Mariano Rosales Suar, informó sobre la cartelera de actividades que se realizarán durante la Feria de Villaflores 2023 en honor al señor de Esquipulas, las cuales se llevarán del 7 al 15 de enero. Esta feria dará inicio con el tradicional anuncio mediante el recorrido del señor de Esquipulas por las diferentes calles y avenidas de la ciudad. El edil estuvo acompañado del párroco de la iglesia del señor de Esquipulas, Israel Hernández Gómez, la reina de la feria Fátima I, el presidente de la ganadera local de Villaflores, Martín Domínguez Gómez, del presidente de la Real Academia, Marco Antonio Besares Escobar, del presidente del patronato de la feria, Guillermo Rosales Cruz, y del fiscal del distrito Frailesca, Octavio Macías. También le quiero comentar que el alcalde dijo que el día 11 arranca la feria con la llegada del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien realizará la coronación de la reina, la inauguración de la exposición ganadera, agrícola, comercial y artesanal, así como también llevará a cabo la inauguración del lienzo charro Santa Catarina la Grande y el Centro Multideportivo Villaflores, los cuales están ubicados en la parte de atrás de la explanada de la feria. Mencionó que ese mismo día el propio gobernador inaugurará la exposición ganadera, donde habrá diversos eventos como la coronación de la reina de los ganaderos. De la misma manera, se llevarán a cabo eventos artísticos en las explanadas del 11 al 15 de enero,
y aseveró que se garantiza pues la seguridad de los asistentes, ya que habrá constantes operativos de seguridad durante toda la feria. Y en la comida de la Real Academia, o es la Real Academia de la Lengua Frailescana, que dirige mi amigo Marco Antonio González Escobar, ni sé usted quién va a amenizar, ni más ni menos que Los Ángeles Negros. Así se la gastan los de Villaflores para organizar. Y eso ni nada más una probadita, porque el palenque de la feria de Villaflores también va a estar muy buena, con grandes grupos y artistas. Mire, aquí en Tuxtla Gutiérrez recibe el Poder Judicial a la Federación de Abogados Chiapanecos. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Guillermo Ramos Pérez, recibió a la Federación de Abogados Chiapanecos AC para llevar a cabo una salutación oficial. El magistrado Ramos Pérez reconoció a las y los asistentes la disposición de establecer vínculos con esta Casa de la Justicia, además de enfatizar su labor y la importancia de su contribución al velar por los intereses de las personas justiciables. Asimismo, el presidente del Poder Judicial hizo hincapié en que con estas reuniones se fortalece el funcionamiento del sistema de justicia y los operadores del derecho en el Estado. Representando al Colegio de Abogados de Tapachula, Carlos Alberto Palacios Martínez agradeció al Poder Judicial del Estado por abrir sus puertas y tener acercamiento con representantes de este gremio, quienes forman parte importante del quehacer en los procesos de impartición de justicia en beneficio de las y los chiapanecos. El programa Compartiendo Sonrisas ha sido todo un éxito, dice el diputado Yaben Abarca. Mire, le comparto esta información, y es que en el marco del Día de Reyes, el diputado federal Jorge Yaben Abarca, acompañado de su esposa y presidenta del voluntariado Siempre del Lado de la Gente, Lupita Gómez Casanova, entregó juguetes a niños y niñas de la colonia Paulino Aguilar en Tuxtla Gutiérrez y en Berriozábal, refrendando pues el compromiso de visitar y abonar el bienestar de las comunidades más alejadas de Chiapas. Yaben Abarca agradeció a las legisladoras federales Valeria Santiago Barrientos y Adriana Bustamante Castellanos y a los diputados locales Frolalma Gómez Santis, Marta Guadalupe Martínez Ruiz, Sergio David Molina Gómez y María de los Ángeles Trejo Huerta, así como la sociedad civil, para sumarse a la campaña Compartiendo Sonrisas. En ese sentido, la presidenta del voluntariado Siempre al Lado de la Gente agradeció a cada una de las personas que formaron parte de la campaña Compartiendo Sonrisas, señalando que continuarán impulsando acciones solidarias en beneficio, pues, de grupos vulnerables. Y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la rehabilitación de la Comandancia de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aquí en Tuxtla, la capital de Chiapas. Le comparto esta información. Mire, al inaugurar la rehabilitación de las instalaciones de la Comandancia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que es satisfactorio constatar el impulso de estas acciones prioritarias que dignifican la labor de las y los policías, quienes desde sus diferentes ámbitos realizan un arduo trabajo para que en Chiapas prevalezca la seguridad, el bienestar y el Estado de Derecho. Durante este evento, el mandatario también entregó patrullas, uniformes y equipamiento policial. Se destacó que la seguridad constituye el primer paso para el progreso de Chiapas y de México. Por ello, su gobierno seguirá invirtiendo en este rubro, pues el deseo es contar con corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y más profesionales en la misión de proteger el patrimonio y la integridad de las y los chiapanecos. Viernes 6 de enero del 2023, Día de Reyes. Vamos a la portada de contraportada del periódico Cuarto Poder del día de hoy. En Sinaloa detienen a Ovidio Guzmán, ingresa al altiplano. Reconvierte el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el centro de salud en Palenque con juguetes, festejas así a las niñas de Tuxtla Gutiérrez. Pero en mala calidad del aire por incendios en Tuxtla Gutiérrez. Confirma el presidente de la República la caída de El Neto. Mexicanizan la partida de rosca, eso será hoy. La contraportada en Ciudad Hidalgo se estrella en cabezal de tráiler y muere. Y un anuncio de la Secretaría de Salud. Chiapas transforma el modelo de atención materna y perinatal. 8 clínicas creadas para la atención de parto humanizado en Huistla, Tuxtla Gutiérrez, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Villaflores, Tapachula y Tonalá. En la sección de opinión está mi compañero Ciro Castillo, su servidor Carlos César Núñez, el maestro Catón, Rafael Ore de Mola, Lourdes Morales Canales y, bueno, Lourdes Morales Canales. Hoy es viernes 6 de enero del 2023, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder.
Y por los hechos suscitados en Sinaloa, se suspende el partido del equipo de Sinaloa contra el equipo de León. Que hoy lleva, que había también de la jornada 1. Ese de la jornada 1 lo suspende la Federación Mexicana, lo pospone, mejor dicho, por los hechos de Sinaloa. Y el único partido que se va a jugar hoy es Necaxa contra Atlético San Luis a las 7 de la noche. Y no vamos a tener, bueno, los que tienen VIX van a poder ver este partido. Inicia pues, o termina mejor dicho, la sequía futbolera en México. Ya empieza nuestra Liga Mexicana de Fútbol. Vamos a más de la sección deportiva. Las acciones del deporte ciencia abren en grande este año con la celebración del torneo Día de Reyes de Ajedrez 2023 a efectuarse este sábado 7 de enero en los pasillos del Centro Cultural El Carmen de San Cristóbal de las Casas. El certamen, organizado por la Dirección de Cultura y Recreación del Ayuntamiento de San Cristóbal y el Club Plaza de Ajedrez del Centro Cultural El Carmen, emitió su convocatoria oficial para las categorías libre e infantil. El torneo se disputará bajo el sistema suizo a 5 rondas con un ritmo de 30 minutos por jugador, aplicando el sistema vigente de la Federación Internacional de Ajedrez. Dentro del programa del torneo se inicia a las 9:30 horas con la ceremonia de inauguración, mientras que las competencias empiezan a las 10 de la mañana con la primera ronda y cierran alrededor de las 3 de la tarde al término de la última ronda. De la premiación, la categoría libre entregará premios a los primeros 5 lugares, que son de 1.500 pesos al primero, 1.000 al segundo, 750 al tercero, 500 al cuarto y 200 al quinto. Para la división infantil también se premiará de igual forma a los mejores 5 con premios de 500, 400, 300, 200 y 100 pesos del primer al quinto lugar respectivamente. Para Teo Deportes Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con una dramática victoria de 19 puntos a 17 sobre su similar de Ghost Team, la escuadra de Halcones inició con el pie derecho el nuevo año en la semana 3, que marca la reanudación de la 15ª temporada varonil B de la Liga Municipal de Tocho Bandera, con sede en el emparrillado de Cañahueca. La escuadra liderada por Víctor Cruz jugó su primer duelo de la campaña y de este 2023 a media semana y se llevó el triunfo con anotaciones de Cristian Constantino, el propio Víctor Cruz y Cristian Culebro, mientras que el punto decisivo fue en la conversión lograda por Ramiro Villafuerte, pues del lado rival también consiguieron 3 tochos mediante José Clemente, Yair Cruz y Paulo Solís. Con esta victoria, Halcones mejoró su marca a 2-1. Para colocarse de momento como el cuarto mejor equipo de la división, mientras que su oponente ahora tiene marca perdedora de 1-2 y es séptimo del escalafón. Por otra parte, las acciones de la tercera fecha continúan este viernes a las 19 horas con el choque entre el invicto Toros y Cuervos, continuando con el choque entre Flácidos y Maoris a las 10 de la noche. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Bueno, el mapa de Chiapas aparece hoy en 3 colores, color blanco, color verde y color amarillo. La parte en blanco indica vientos del norte y del noreste en la mayor parte del territorio chiapaneco. La parte en verde indica temperaturas moderadas para las regiones de los Llanos y la zona del Soconusco, mientras que la parte en amarillo indica temperaturas altas para las regiones metropolitana, Valle Soque, Frailesca y el Istmo Costa. En los siguientes días, los vientos del norte se mantendrán débiles en la región. Permitirán recuperación de temperatura y el ambiente podrá seguir muy caluroso durante el día. No obstante, en la noche se continuará con frío y muy frío en las zonas de montaña, así como fresco a templado en el resto del estado. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Alex Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha, que siga teniendo buen viernes y mejor fin de semana. Hasta el próximo lunes. Gracias.